Bienvenidos a todos a la tercera parte de esta serie en línea. La sesión de hoy fue preparada y presentada en inglés por Christian Frankenberg, quien es profesor en el Departamento de Ciencias Ambientales e Ingeniería del California Institute of Technology, o Caltech, y también es investigador afiliado del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ubicado en Pasadena, California. Todo el material del profesor Frankenberg fue traducido por Arset al español y yo lo estaré presentando. La presentación de hoy será sobre el uso de fluorescencia de clorofila inducida por el sol para evaluar la fotosíntesis de la vegetación. ¿Cómo podemos interpretar la fluorescencia de clorofila inducida por el sol desde el espacio para generar lindas imágenes como la del fondo que ven aquí? También explicaré las técnicas de cómo se hacen estas mediciones desde el espacio. En la sesión del jueves habrá más información sobre esta medición y ejemplos sobre cómo acceder a los datos y trabajar con ellos. La agenda es la siguiente. Primero, daré una introducción sobre la fluorescencia de clorofila inducida por el sol. Cubriré un poco de teoría y cómo realizamos estas mediciones. En la sesión del jueves habrá una descripción general de los diferentes productos de fluorescencia derivados de satélites, sus características específicas y dónde se pueden acceder. También habrá una demostración con datos de OCO2, mostrando cómo abrir e interpretar y analizar los datos. Al final de cada sesión habrá un periodo de preguntas y respuestas. En esta sesión daré una introducción sobre la fluorescencia inducida por el sol o SIF. Un aspecto fundamental que quiero que comprendan es la diferencia entre la fluorometría activa, algo que llamamos fluorometría PAM, PAM, y fluorescencia de clorofila inducida por el sol, porque son dos conceptos fundamentalmente diferentes y a veces son combinados. Es importante comprender cuáles son estas diferencias y cómo se utilizan estas dos técnicas de manera diferente. Luego hablaré sobre cómo medir la fluorescencia y también discutiré brevemente las limitaciones de SIF. Finalmente, les proporcionaré una lista de publicaciones para leer para aquellos que deseen profundizar en el tema. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes. Primero, quiero que comprendan los conceptos básicos de SIF. Quiero que comprendan cómo la fluorescencia se relaciona con la fotosíntesis y el transporte de electrones dentro de los procesos fotosintéticos que ocurren en la hoja. Como mencioné anteriormente, quiero que sepan cuál es la diferencia entre la fluorescencia PAM y SIF. Quiero que sepan interpretar las medidas y aplicarlas. Al final, deberán poder acceder, abrir y analizar datos SIF a escala global o también para análisis regional o local. Comenzaré con algunas diapositivas de motivación. ¿Por qué estamos interesados en SIF? ¿Qué preguntas científicas podemos responder con este tipo de medidas? Para Frankenberg, específicamente se trata del ciclo global del carbono, pero hay otras personas que puedan tener un interés más local en los datos. Pero si lo miramos desde una perspectiva global, es muy importante entender cuánta fotosíntesis está produciendo el planeta. La fotosíntesis que llamamos absorción bruta de CO2 o Gross Primary Production en inglés y abreviada como GPP es el sumidero más grande del carbono que se encuentra en la atmósfera terrestre y su futuro determinará si las plantas continuarán haciéndonos un favor al absorber CO2. Lo que quiero decir con eso es que no todo el CO2 que nosotros los humanos emitimos a la atmósfera permanecerá ahí. Solo alrededor de la mitad de las emisiones de CO2 que emitimos a la atmósfera permanece ahí. De esa mitad, aproximadamente, la mitad va al océano y la otra mitad a la superficie terrestre, especialmente a la biosfera terrestre, la cual absorbe una fracción sustancial, pero es a menudo muy variable en el tiempo. La gráfica muestra ondulaciones en verde. Estas son variaciones interanuales
y la cantidad de CO2 que la biosfera está absorbiendo año tras año. Esta es una de las mayores incertidumbres en el futuro bajo un clima cambiante. Entonces, la pregunta es si la biosfera todavía nos seguirá haciendo el favor de absorber más CO2 o este sumidero o depósito que tenemos actualmente se reducirá en el futuro o incluso se convertirá en una fuente. Esa es la motivación a la escala global por la que estamos interesados en comprender cómo funciona el sumidero terrestre. Necesitamos comprender el motor de todos los ciclos biogeoquímicos, los cuales son impulsados principalmente por la fotosíntesis. Y luego, por supuesto, también debemos comprender los procesos respiratorios. Por ejemplo, cómo se remineraliza y emite el carbono reducido a la atmósfera como CO2. Este es el otro gran flujo de carbono. Aquí queremos centrarnos solo en el motor de los ciclos biogeoquímicos, cómo fijan las plantas el carbono de la atmósfera en todo el mundo. Comenzaré con una pequeña introducción sobre la fluorescencia de clorofila inducida por el sol. Lo que ven en la derecha superior es clorofila disuelta y en la parte inferior la fluorescencia. La muestra de clorofila disuelta fue creada al disolver las moléculas de clorofila en alcohol. En principio, pueden moler una hoja para disolverla en alcohol y obtener algún tipo de solución como esta. Si iluminan esta solución con una luz azul intensa, digamos, luz alrededor del rango espectral de 400 nanómetros, deberían ver un brillo rojo. Es extraño realmente porque el color de la clorofila es verde, pero al iluminarla con una luz azul se ve rojiza al observarla de lado o en la dirección de dispersión. Si el experimento se hace correctamente, se puede ver con el ojo humano. Se trata básicamente de una señal reemitida en longitudes de onda más largas, en las longitudes de ondas rojas. Sería mucho más brillante si se utiliza una longitud de onda fuera del área roja, pero el ojo humano no podría verlo. Existe un rango específico de alrededor de 700 nanómetros que el ojo humano aún puede percibir, y esto es lo que verían si hacen este experimento en casa. Una pequeña fracción de la luz absorbida por la clorofila siempre se vuelve a emitir como fluorescencia. Esto suele comenzar a ocurrir alrededor de los 680 nanómetros y se extiende más allá del rango de 850 nanómetros. Hay una pequeña superposición en el rango de longitud de onda emitida con el rango espectral visible. Así que en principio, si está oscuro y tienen una fuente de luz azul y una solución de clorofila fuerte, es posible que puedan verlo. Esto sucede incluso con una solución de clorofila débil, por ejemplo, en alcohol, como la figura de la derecha. Entonces podrían estar pensando, ¿qué está ocurriendo? En este ejemplo hay una solución de clorofila pura, pero ¿cómo puede la fluorescencia tener algo que ver con la fotosíntesis, ya que estas moléculas de clorofila están en un frasco, donde de seguro no están produciendo fotosíntesis? Así que ahora vamos a entender cómo suceden realmente estas cosas y qué significan. Entonces, ¿qué sucede durante la fotosíntesis o qué sucede si la clorofila absorbe la luz? ¿Qué es lo que vemos a la derecha? Hay un espectro de absorción típico en verde que muestra dónde se absorbe preferentemente la clorofila. Normalmente hay un pico en azul y un pico en rojo. El hecho de que la absorción de clorofila sea algo más débil en el rango espectral verde da lugar al color de las hojas. Esa es la razón principal por la que las hojas aparecen verde, porque absorben un poco menos de luz en el rango espectral verde que en el azul y el rojo. Pero si la clorofila absorbe la luz, ¿qué sucede cuando hay un nivel de energía excitado en el sistema que salta a un nivel de energía de un estado superior, como la flecha azul y roja que ven aquí en el diagrama, representando fotones? En este caso, el fotón azul
salta al estado más alto, mientras que el fotón rojo tiene menos energía y salta a un estado más bajo. Luego, las conversiones internas reducen la energía del fotón azul hacia el estado del fotón rojo y a partir de ahí puede descender a algunos de los estados básicos o los más bajos. Así que después de una conversión de energía interna, esta señal luego se mueve espontáneamente a un estado inferior. La señal de fluorescencia ocurre sin disipar calor. Así que esto es lo que vemos. Vemos estados excitados en la molécula de clorofila que internamente se reduce a un nivel de energía inferior y luego salta a un nivel de energía más bajo, resultando en la señal de fluorescencia. Esta es la definición de fluorescencia. Durante la fotosíntesis o en todas las moléculas de clorofila siempre se vuelve a emitir una pequeña fracción de luz en forma de fluorescencia. Hoy en día podemos usar instrumentos de detección remota que observan la región espectral en el rango donde se produce la fluorescencia para medir la señal desde el espacio, lo que es realmente algo asombroso. En principio, hablaré un poco sobre esto en más detalle. Esta medición está más directamente relacionada con la salud y la actividad de las plantas que las mediciones tradicionales como el verdor. Porque ahora tenemos una forma de detectar esa maquinaria fotosintética de las plantas en lugar de solo su estado, como qué tan verde es la hoja o qué color es la hoja. Aquí tenemos un fotón solar que está siendo absorbido en el sistema de antenas dentro de una hoja y la maquinaria fotosintética que está ligada a un centro de reacción que llamamos PS2. Este es el centro donde el agua se divide y el agua se libera y la fotosíntesis es un subproducto al igual que oxígeno. Esto está sucediendo en el fotosistema PS2. Aquí es donde tiene lugar la fotoquímica. Y la cantidad de fluorescencia que ocurre depende de la proporción de todos estos destinos de un fotón solar. Entonces, lo que sucede con esta energía es que puede realizar fotoquímica o puede extinguirse rápidamente, el cual es el término KD. Es un término más o menos constante con una tasa constante. Y luego las plantas tienen algo peculiar que es muy importante. Se llama extinción no fotoquímica, NPQ. Es una especie de válvula de liberación de energía adicional a la que las plantas pueden desviar energía. Pueden regular esto activamente, por lo que si hay demasiada luz y las plantas están estresadas y no pueden usar toda esa luz para la fotosíntesis, entonces pueden activar NPQ. Y como resultado, la tasa de KN incrementa y la energía se disipa. Lo que también queda es el término KF, el cual es una constante de velocidad de fotosíntesis, y esta es una especie de propiedad intrínseca de las moléculas. KF no puede regularse. Lo que cambia todo el tiempo en una hoja es KP, la constante de velocidad de la fotoquímica. Y KN, la constante de velocidad de extinción de la extinción no fotoquímica. Y ahora, si tenemos todas estas constantes de velocidad compitiendo por el destino del fotón solar, entonces el rendimiento de la fluorescencia o la fracción que realmente entra en fluorescencia es la constante de velocidad de fluorescencia dividida por la suma de las otras constantes de velocidad. Pueden imaginarse lo que sucedería en el ejemplo de la solución de clorofila en la diapositiva anterior. La solución de clorofila ya no tiene la capacidad de hacer fotoquímica. Tampoco tiene la capacidad de hacer extinción no fotoquímica porque todo ese mecanismo ya no está ahí. En ese caso, KN y KP se reducen y la solución de clorofila pura producirá bastante más fluorescencia que la clorofila dentro de un sistema de antena en una hoja, porque se eliminaron los términos KN y KP.
Ahora quiero repasar parte del resumen de Darwin que escribió Albert Porcar Castell para explicar cómo se vincula la fluorescencia de la clorofila con la fotosíntesis para aplicaciones de teledetección. También les mostraré un ejemplo en el lado izquierdo, nuevamente del espectro de absorción de clorofila AB, el pico en azul y rojo y el mínimo en el rango espectral verde. Se superpone con una descripción espectral de la fluorescencia de la clorofila A, con un pico típico alrededor de 680 nanómetros, como el primero, y un segundo pico alrededor de 740 nanómetros. Y luego se extingue lentamente hacia los 900 nanómetros. Entonces, ¿cómo sucede todo esto y qué factores están determinando la cantidad de fluorescencia que se está produciendo? Lo que haré es guiarlos a través de los términos en el lado derecho que muestran el destino de la radiación absorbida y cómo encaja con la fotosíntesis. Primero describiré los términos en la gráfica en la derecha. FA par es una fracción de la luz par. Par es la radiación solar entrante en el rango espectral donde la clorofila está absorbiendo e impulsando la fotosíntesis. Es típicamente en el rango entre 400 y 700 nanómetros. FA par es un número entre 0 y 1. Es la fracción de energía solar entrante que es absorbida por la vegetación o una hoja. La radiación total que es absorbida es FA par multiplicada por par, normalmente lo que llamamos A par, que es el par absorbido. Al tener esta radiación entrante, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, una fracción de la radiación dentro de la vegetación se refleja y otra se transmite. Aquí una pequeña porción llega al suelo potencialmente. La señal en el gráfico superior izquierdo muestra alguno de estos espectros de reflectancia que normalmente vemos de la vegetación. La estructura de las hojas da lugar al llamado borde rojo o red edge, donde la reflectancia de una hoja aumenta dramáticamente más allá de los 700 nanómetros. Y si el ojo humano pudiera ver en el rango espectral de 800 nanómetros, todas las hojas se verían básicamente como nieve, muy brillantes. Mientras que en el rango del espectro visible absorben mucho más luz con una pequeña protuberancia en el rango verde. Los espectrómetros pueden medir el brillo de una hoja o el brillo del dosel. Estas son básicamente técnicas para determinar el índice de diferencia de vegetación normalizado o NDVI, con el que muchos de ustedes probablemente trabajan, observando las relaciones de banda y la reflectancia en un rango espectral de alrededor de 800 nanómetros y 680 nanómetros. Así que este es el destino de un fotón solar. La pregunta es, ¿cuánto se está absorbiendo? Ya que esta cantidad total de radiación absorbida es básicamente una especie de límite superior en cuanto a la cantidad de fotosíntesis que puede hacer una planta. Entonces, ¿qué sucede en el siguiente paso? Se vuelve un poco más complicado porque hemos absorbido la luz y ahora tenemos que entrar en la maquinaria fotosintética. ¿Qué hace la luz? Una fracción se pierde en pigmentos no fotosintéticos, pero la parte más importante que hace la luz en las hojas es impulsar dos ciclos, tanto en el fotosistema 2 o PS2 como en el fotosistema 1 o PS1, donde la luz entra en cada uno y excita las moléculas de clorofila. Estos dos fotosistemas funcionan en secuencia. A menudo se les llama el esquema Z de las reacciones a la luz o fotosíntesis. En PS2 hay un complejo de generación de oxígeno. Aquí es básicamente donde se divide el agua, se genera H+ y se genera O2, casi como un producto de desecho. El hidrógeno no se desperdicia en ese sentido, porque puede conducir a gradientes a través de membranas y el ATP puede hacer uso de esas gradientes para usarlas para forzar H+
y ganar energía. La sintasa de ATP toma el ADP y se lo devuelve al ATP, por lo que luego se convierte en una especie de moneda de energía para impulsar las reacciones fotosintéticas en reacciones de carbono. PS2 es otro fotosistema que también adquiere luz. Por lo general están en secuencia y ambos deberían absorber aproximadamente la mitad de la luz total. Entonces deberían estar coordinados. Lo que está sucediendo en PS1 es básicamente un proceso que crea NADPH y a partir de un NADPH a partir de un NADP. Esto le proporciona a la reacción de carbono más tarde la energía necesaria para la fotosíntesis. Lo más importante es que la luz no está fijando carbono, está dividiendo el agua, creando NADPH y creando NADP. Ahora, lo que está sucediendo después con la luz aún no se sabe. Aquí tenemos los términos como la cantidad de luz que realmente ingresará a PS2 para usarse para dividir el agua. ¿Qué tan eficientemente se usa en PS1 a pesar de que la mayoría de las veces se piensa que no es realmente variable? Solo los rendimientos en PS1 son variables. Y en algunas partes se pueden extinguir y generar calor. Entonces, ¿qué tan eficientemente va a impulsar la cadena de transporte de electrones? Esto se determina en este paso. Tenemos la constante de tasa de fluorescencia. Pueden cambiar estas ecuaciones y calcular los rendimientos fotoquímicos y los rendimientos de extinción no fotoquímicos. Entonces, esto determina el destino en la cadena de transporte de electrones. ¿Cuánto va a fluorescencia? ¿Cuánto se extingue por calor? ¿Y cuánto entra en la transferencia lineal de electrones y la transferencia cíclica de electrones? Normalmente esto está impulsado tanto por PS1 como por PS2. Y luego una pequeña parte todavía se filtra a través de sumideros de electrones. Esto no es tan importante, pero la parte más importante es que el producto final de esta cadena de transporte de transferencia de electrones en la maquinaria fotosintética es ATP y NADPH. Y del electrón cíclico transferido también es ATP. Este es básicamente el proceso completo de las reacciones de la luz. Y este es el único lugar donde se produce la fluorescencia. Entonces, las plantas usan ADP y NADPH para fijar carbono. Esto es completamente independiente de las reacciones a la luz. Pero por supuesto, tienen que trabajar en secuencia, porque en un proceso, las reacciones de carbono utilizan los productos de las reacciones de luz. Y tienen que trabajar en coordinación y funcionar con bastante rapidez. Y esto ocurre en el ciclo Calvin-Basson-Benson. Básicamente, esta es la forma en que se fija el CO2 cuando el CO2 reacciona a través de una enzima Rubisco con ribulosa 1.5-bifosfato. Esta reacción fija el carbono en un compuesto C6 primero, que luego se divide en dos compuestos de C3. Este proceso es enzimático, básicamente ocurre con la enzima Rubisco, que es muy importante en la fotosíntesis global. Es posible que hayan oído hablar de eso. El CO2 se fija y luego en varios otros pasos, estas unidades de energía que se han adquirido en las reacciones de luz como ATP, que es una unidad de energía, y NADPH, que es un reductor de energía, fijan carbono, crean azúcares y regeneran el bisfosfato de ribulosa. Luego regenerarán el bisfosfato de ribulosa 5 para que este ciclo básicamente pueda durar mucho tiempo. Estos son los pasos básicos de la fotosíntesis. A veces hay problemas con este proceso. Es importante comprender las diferencias en cómo la fluorescencia se relaciona con la fotosíntesis de las plantas C3 y C4. Hay una vía alternativa para Rubisco. No solo puede reaccionar con el CO2, sino también con el O2 a través de una vía fotorrespiratoria.
Rubisco en realidad trabaja con el bisfosfato de ribulos y el O2, y en este proceso crea una molécula de CO2 al salir. Entonces se pierde CO2 y se gana CO2 en este caso. Es un término sumidero en el que la energía de los electrones se extrae para procesos fotorrespiratorios que reducen la cantidad disponible para la fijación de carbono y la fotosíntesis bruta GPP. Esta es una parte en la que podría haber una gran diferencia entre las plantas C3 y C4. Las plantas C3 tienen típicamente alrededor del 30% que se puede perder en esta vía fotorrespiratoria. En las plantas C4 se inhibe principalmente en la vía fotosintética, lo cual puede crear sus propias altas concentraciones de CO2 cerca del lado rubisco, suprimiendo así la vía del oxígeno. Y por último, a menudo nos interesa la fotosíntesis neta. ¿Qué entendemos por fotosíntesis neta? Normalmente removemos la respiración autotrófica, que es la respiración de las hojas en este caso. Entonces, al tener producción primaria bruta o GPP y se elimina la respiración de la planta, nos queda una producción primaria neta o NPP. Esto resulta en el intercambio neto de ecosistemas y al final, si también toman en cuenta los efectos a más largo plazo, pueden definir el término de productividad neta del ecosistema. En este caso, sobre todo, queremos solamente llegar hasta el término NPP. Entonces, si tienen GPP y desean ver cuál es la ganancia neta de las plantas en términos de CO2, solo deben to de tomar en cuenta las vías de respiración autotrófica en la planta y terminan con el término NPP. Como regla general, NPP es aproximadamente la mitad de GPP. Este es solo un número aproximado, pero a menudo funciona bastante bien. Al pensar en el destino de un bosque, la relación NPP-GPP no es siempre la misma. Esto es solo un ejemplo del flujo de carbono anual en términos de GPP y NPP para un bosque con diferentes edades. Si es un bosque joven, aún no puede hacer mucha fotosíntesis en general y todavía no está completamente desarrollado, por lo que GPP aumenta al igual que NPP. El proceso respiratorio como RA o la respiración autotrófica también aumenta. La parte de la gráfica sombreada en gris es la parte que permanece como NPP. NPP es aproximadamente la mitad de GPP, por lo que esta es la productividad máxima de un bosque. Una vez que envejece, GPP y la respiración autotrófica podrían moverse asintóticamente una hacia la otra, y el NPP ya no aumentará tanto o se reducirá. Por lo tanto, todo un bosque transiciona a un estado estable en el que su efecto neto sobre CO2 es cada vez más pequeño en términos de su sumidero. Después de todos estos factores complejos, ¿qué nos puede indicar realmente la fluorescencia sobre la fotosíntesis? Comenzaremos con algunos métodos que se han utilizado durante décadas y luego pasaremos a la fluorescencia inducida por el sol y lo que podemos aprender de ello y cuáles son las diferencias. Básicamente hay dos métodos activos. La fluorometría activa, que a menudo llamamos fluorometría PAM o fluorescencia modulada por amplitud de pulso, es un método que se ha utilizado ya durante muchas décadas en muchas investigaciones porque es un método poderoso y simple. En esta diapositiva pueden ver un instrumento PAM en el lado derecho y un gráfico en el izquierdo que muestra el principio de medición. El dispositivo de medición tiene una fuente de luz normal que puede iluminar una hoja e imitar PAR. Es básicamente una luz actínica, es como la luz del sol. También tiene un haz de luz modulante que ilumina constantemente la hoja. Es como un interruptor
de encendido y apagado, que se puede y que puede funcionar a 100 hercios aproximadamente. Entonces, si observan el panel A, la línea horizontal oscura indica que la luz está apagada. El siguiente paso a la derecha se enciende la luz actínica que imita al sol. También pueden aplicar un flash o un destello. Y por el destello queremos decir que es tan brillante que es de 4 a 5 veces más brillante que el sol. Es tan brillante que hay demasiada luz para que pueda ser utilizada por las plantas y por ello las plantas cierran todos los centros fotográficos porque hay demasiada luz. A continuación, a la derecha pueden volver a ponerlo en las condiciones normales y luego volver a apagar la luz. Ahora, si observamos el panel B, lo que siempre se hace es que el sistema emite un haz muy, muy débil, pero de alta frecuencia, que también se está modulando a una frecuencia muy alta. Y esto crea una señal modulada en la parte superior del sol. Por lo tanto, con esta técnica de modulación de amplitud de pulso, se puede distinguir qué fracción de la señal emitida o reflejada tiene esta frecuencia de modulación y cuál es más de banda ancha. Al final, lo que se mide como luz total es algo así como lo que está en el panel C. Si está oscuro, solo tenemos el haz de luz modulado. Si la luz está encendida, todo se mueve un poco, se eleva un poco, pero aún tenemos una pequeña modulación en la parte superior. Con el flash, la señal salta a un alto grado y tenemos la modulación en la parte superior. El panel D son las emisiones de fluorescencia y en el panel E se demodula la señal para ver cuál es la respuesta a la luz actínica. Entonces, ¿cuál es la respuesta solo a la señal modulada? La parte importante aquí es que la amplitud de la señal modulada emitida es siempre la misma. Y lo que verán en términos de la señal de fluorescencia en el panel D es la respuesta a la señal modulada. Las cajas amarillas en el panel D muestran las diferencias en la respuesta a la amplitud de la señal. ¿Ok? A la amplitud de la señal modulada. Y esto significa que la altura de los picos varían en diferentes condiciones de luz. Noten que hay una respuesta muy pequeña en la amplitud de la señal modulada cuando está oscuro. Luego, una respuesta un poco más grande cuando la luz actínica está encendida y luego una respuesta aún más grande cuando el flash está encendido. La pregunta es, ¿por qué esta amplitud es mucho mayor? Porque en principio es impulsada por la misma pequeña señal, pero de repente da lugar a mucho más fluorescencia. Esto se llama rendimiento, porque la luz que impulsa esta amplitud tiene una intensidad constante, básicamente la altura de la modulación. Este método se usa típicamente en fluorescencia PAM. ¿Cómo podemos medir la fotosíntesis con fluorometría activa? Aquí nos interesa el rendimiento de fluorescencia, que se calcula mediante la ecuación de la izquierda. Es la relación de Kf, que es la constante de velocidad de fluorescencia, que se supone es constante, dividida por Kf más la constante de velocidad de fotosíntesis, o Kp, más la constante de velocidad de la extinción no fotoquímica, o Kn. A la derecha hay una curva de estas medidas de fluorometría para una hoja. Al principio, delineado con una línea horizontal negra en el eje X, en el eje horizontal, la hoja está completamente en la oscuridad y está adaptada a la luz oscura. De repente encendemos la luz y este es el periodo de tiempo en amarillo. La luz se mantiene encendida al mismo nivel de intensidad. Luego la apagamos y vuelve a oscurecer, marcado por la línea horizontal negra. A veces también se puede utilizar un flash o destello para iluminar la hoja, que es el pulso de saturación que mencioné antes. Ahora quiero guiarlos a través de lo que está sucediendo en estas diferentes etapas.
Entonces, ¿qué ocurre al principio? La hoja se está adaptando a la oscuridad y no ha visto la luz o el sol durante, digamos, una hora. Una hoja responde a estas condiciones relajando todos los mecanismos de extinción no fotoquímicos que dan lugar al término KN, la constante de velocidad de la extinción no fotoquímica. Entonces, si la hoja está en la oscuridad, el término KM será muy bajo, pero el término KP llegará al máximo. ¿Por qué llega al máximo? Porque si no hay luz que los fotosistemas puedan procesar, se abren todos los centros de reacción. Esto significa que en principio pueden recibir toda la energía en ese momento. Entonces, en este estado adaptado a la oscuridad, hay un valor máximo de KP y un término KN que es básicamente nulo y se elimina. Esto da lugar a la señal F-NOT, que es el rendimiento de fluorescencia bajo adaptación a la oscuridad. Entonces, ¿qué ocurre si aplican un flash? Si le aplican demasiada luz a una hoja que está en la oscuridad, el término KN permanecerá en cero o se reducirá a nada, ¿ok? Entonces, el término KP también irá a cero con ese flash, porque al exponer a la hoja a tanta luz hace que los centros de reacción se cierren. El procesamiento de electrones a través de la cadena de transporte de electrones básicamente se bloquea. Entonces, KP tiene un valor de cero, o cerca de cero en este caso. En la mayoría de los casos es difícil reducirlo a cero completamente. La eliminación del término KP da lugar a FM, o el rendimiento máximo de fluorescencia. Este máximo siempre ocurre durante estos pulsos de saturación. La razón principal en crear los pulsos de saturación es para que KP llegue a cero o cerca de cero, porque sólo entonces podemos realmente investigar los valores de KP en condiciones normales y cómo funciona, lo que explicaré ahora. Entonces, apagamos el flash de saturación y luego encendemos la luz normal, eliminando así la cortina de la hoja y permitiendo la entrada de la luz solar. Sería una condición típica de una hoja fuera bajo el sol. ¿Qué pasa? De repente vemos la señal de fluorescencia subiendo, delineada por el rectángulo sombreado verde. Luego, después del ascenso inicial, descenderá lentamente, según lo delineado por el óvalo sombreado en azul. Lo que está sucediendo durante esa curva de tiempo es una adaptación de los términos KP y KN. Inicialmente, cuando encendimos la luz, KN sigue siendo muy baja y KP también. Dado que esos dos términos son muy bajos, el rendimiento de fluorescencia es muy alto, pero luego lentamente el término KN aumenta mientras la hoja está bajo la luz. Además, los mecanismos de extinción no fotoquímicos se activan lentamente con el tiempo, dando lugar a una disminución de la fluorescencia global. Entonces, lo importante es al final de la curva donde aplicamos el flash nuevamente. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Vemos que FM o la fluorescencia máxima no sube al mismo nivel que cuando aplicamos el primer flash a una hoja adaptada a la oscuridad. Y en este caso lo que está sucediendo en el rendimiento de fluorescencia máximo es que todavía eliminamos a KP, pero KN sigue funcionando. La única diferencia entre el pico absoluto de la primera fluorescencia máxima o FM y la segunda es que de repente tenemos un término KN ahí. Esto nos permite calcular KN. Si tenemos todas estas partes, podemos determinar la extinción no fotoquímica. Podemos determinar cuál es el rendimiento fotosintético de PS2 en la cadena de transferencia de electrones, que es la fluorescencia variable descrita como FM prime menos FT. Esto es impulsado por KP.
También podemos observar el rendimiento máximo de PS2. Podemos observar la fluorescencia en un estado estable o FT. Entonces, lo único que podemos medir desde el espacio es FT, pero no directamente. En principio, FT se divide por la fuerza del haz modulador multiplicado por el valor APAR real. Esto da lugar a lo que veríamos desde el espacio. Eso es lo único que podemos medir desde el espacio. No podemos tener un haz de luz de saturación en un satélite que emita flashes sobre la vegetación y suprima la fotosíntesis para calcular todos los rendimientos. No podemos calcular NPQ directamente. Lo único que podemos medir desde el espacio es la señal FT multiplicada por la luz absorbida en el rango del espectro de potencia. La parte complicada ahora es cómo podemos relacionar las mediciones de este rendimiento de FT multiplicado por PAR con condiciones de estrés y potencialmente también con la fotosíntesis. Con la fluorometría activa podemos calcular directamente el rendimiento de PS2 y con eso podemos determinar en muy buen grado la tasa de transferencia de electrones que pasa a través de PS2. Esta tasa de transporte de electrones es igual al rendimiento fotosintético de PS2 multiplicado por la radiación absorbida que atraviesa el sistema, multiplicado por beta, que es la fracción de luz absorbida por PS2. Asumimos que la mitad de la luz va a PS1 y la otra mitad a PS2. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la fotosíntesis? Esta gráfica enseña la señal SIF en verde. Debe ser proporcional a la cantidad de luz que ve una hoja multiplicada por la fracción de luz que está siendo absorbida por el sistema de antenas, multiplicada por el rendimiento de fluorescencia. Entonces, esto es básicamente la radiación fotosintéticamente activa, multiplicada por la fracción de PAR que se está absorbiendo, multiplicada por FAPAR, que se puede estimar a partir de índices de vegetación para aproximar cuál debería ser esa fracción. La descripción de la eficiencia de uso de luz de GPP indica que también es proporcional a PAR multiplicado por FPAR, lo cual es APAR multiplicado por el rendimiento de la fotosíntesis. En nuestro caso, esto no es estrictamente el rendimiento de PS2. Hay algunas partes de esto que se pierden en procesos fotorrespiratorios que deberían estar involucrados en este factor. Por lo tanto, no es completamente fácil determinarlo de la misma manera que los rendimientos de PS2 que mencioné antes. Pero por ahora, relaciónenlo como un parámetro de eficiencia masiva para la fotosíntesis. Al tener estas dos ecuaciones, en principio podemos omitir al menos el término PAR multiplicado por FPAR y tener una ecuación que indica que GPP es igual a fluorescencia multiplicada por la relación de estos dos rendimientos, multiplicada por alguna probabilidad de escape, como la probabilidad de que SIF escape de la vegetación y salga al espacio para que podamos medirla. La parte complicada es que esta relación, el rendimiento de la fotosíntesis dividido por el rendimiento de la fluorescencia, no siempre es constante. Si fuera constante, tendríamos el proxy perfecto para la fotosíntesis. Ya tenemos un proxy muy bueno para la fotosíntesis porque la mayor parte de la variación fotosintética es impulsada por PAR multiplicado por FPAR. Voy a profundizar un poco más y ver cómo están cambiando estas proporciones y los rendimientos. Este es un ejemplo en el que trazamos el rendimiento típico de la fotoquímica en el eje horizontal y el rendimiento de la fluorescencia en el eje vertical. Lo que normalmente tienen es que siempre dependen del estado de NPQ. Si el NPQ es bajo, tanto la fotosíntesis como la fluorescencia compiten por el mismo tipo de recursos, por lo que están anticorrelacionados. Si los rendimientos fotosintéticos son altos, entonces NPQ es bajo.
Los dos rendimientos están anticorrelacionados y esto no estaría bien. La señal fluorescente no debe estar anticorrelacionada con la fotosíntesis en este caso. Pero una vez que se activa la extinción no fotoquímica, lo que suele ocurrir cuando sale el sol, que generalmente es al mediodía, estos dos rendimientos se correlacionan entre sí. Es importante tener en cuenta que esta relación de estos dos está correlacionada en condiciones de mucha luz y anticorrelacionada en condiciones de poca luz. En el lado derecho hay una medición promedio de una planta de aguacate con el sistema PAM y muestra exactamente las mismas características que la de la izquierda, que estaba en coníferas. Una cosa por tener en cuenta es que a menudo el cambio fraccionario en la fluorescencia frente al cambio fraccional en el rendimiento de PS2 se amortigua un poco. Entonces, si hay condiciones de estrés, el rendimiento de PS2 disminuye. El rendimiento de SIF también disminuye, pero no siempre en el mismo grado. Podría haberse amortiguado por un factor de 2 a 3. En general, la correlación que está ocurriendo aquí es la razón por la que la fluorescencia también es indicador del estrés de la vegetación, no solo el verdor y no solo el apar. Solo deben de tener cuidado de que en algunas condiciones estos rendimientos pueden estar anticorrelacionados. Por lo tanto, deben asegurarse de que están midiendo en las condiciones adecuadas. Y también hay que ver cómo estos rendimientos responden a diferentes condiciones ambientales, como el pH, actividades de estrés hídrico, etc. Y con eso quiero pasar a cómo medimos SIF. Entonces, transicionamos de la teoría de lo que significa a las formas de medirlo. Entonces, ¿cómo medimos SIF desde el espacio? ¿Cómo medimos este tenue resplandor de forma remota? La fluorescencia de las plantas solo ocurre cuando sale el sol. El sol también es muy brillante en el rango de 750 a 800 nanómetros. Entonces, es un problema similar al tener un bombillo de luz de muy bajo voltaje encendido afuera a mediodía en plena luz solar. Sería difícil verlo. Casi no se notaría porque la luz de fondo es tan brillante. Esto es exactamente el mismo problema con la fluorescencia de clorofila inducida por el sol. Si observan la luz reflejada de cualquier superficie de un dosel en el rango de 750 nanómetros, la fluorescencia solo contribuye una pequeña cantidad, tal vez un 1%. Entonces, ¿cómo medimos ese 1%? La mayoría de las fluctuaciones del sol, ya sea por el ángulo, hora del día, etc., varían mucho más que el 1%. La reflectancia de una superficie puede también estar cambiando por más del 1%. ¿Cómo sabemos qué parte de la luz que medimos pertenece a la fluorescencia versus algunas fluctuaciones aleatorias en el resplandor reflejado? Porque tal vez el sol estaba un poco sombreado o la reflectancia realmente cambió. Este es básicamente el problema principal. ¿Cómo medimos algo si la señal de fondo es tan grande? Este problema se remonta a algo con lo que quizás estén familiarizados, los minerales que brillan. Suelen emitir fluorescencia típicamente en el rango espectral visible y absorben la luz en el rango espectral ultravioleta. ¿Cómo los hacemos visibles? Por lo general, se ven estos minerales en museos y los minerales están en una habitación oscura. Son iluminados con una luz ultravioleta que no se ve porque la habitación sigue oscura. Pero los minerales absorben la luz ultravioleta y la vuelven a emitir en el rango espectral visible. Entonces, de repente, pueden verlo de inmediato porque no hay luz de fondo. Pero una vez que entre la luz del sol, entonces no se puede ver nada. Los minerales se ven como se verían a la luz, en la luz del día. Y tenemos ese mismo problema con la fluorescencia. ¿Cómo medimos la señal sin tener esa cortina con la que podamos bloquear la luz de fondo para hacer visible la señal? Este es el problema básico de teledetección. Y aquí pueden ver un ejemplo del espectro que normalmente observamos desde el espacio. Estas son mediciones que veríamos como un resplandor total en la parte superior de la atmósfera.
La señal fluorescente que vemos encima es básicamente el rango del resplandor. Pueden ver que la señal de fluorescencia es 100 veces menos fuerte que el resplandor reflejado. Básicamente emite casi en todas partes del rango espectral. Y por lo general tenemos una pendiente decreciente en el rango espectral y también está siendo absorbido en la atmósfera por el oxígeno. Entonces, esta es una característica típica de absorción de oxígeno. Pero hay algunas características peculiares en la parte izquierda del gráfico, porque estas características no absorben la fluorescencia que se reemite desde la superficie, ya que estas características de absorción no provienen de la atmósfera terrestre. Entonces, básicamente, lo que ha pasado es que ya sucedieron, la absorción ya sucedió en el Sol y estas líneas se llaman las líneas solares de Fraunhofer. Y lo que quiero mostrarles primero es cómo podemos hacer que esta señal sea visible en el laboratorio. Y esto es algo que hemos desarrollado con uno de estos sistemas típicos de medición de intercambio de gas de hojas, en inglés Gas Leaf Exchange Measurement System. Entonces, ¿cómo podemos crear esa cortina? Podemos hacerlo teniendo un sol modelado como una fuente de luz actínica en una cámara de hojas y colocamos un filtro de paso corto, un short pass filter, para que solo deje pasar la luz que sea inferior a 675 nanómetros. Ahora tenemos una cortina en el espacio espectral. Es como una cortina en el Museo de Mineralogía que iluminas con luz ultravioleta, pero que no puedes ver. O simplemente la iluminamos con luz inferior a 675 nanómetros. Y luego solo medimos la luz que se emite más allá de los 675 nanómetros. En este caso, todo lo que medimos por encima de 675 nanómetros tiene que ser fluorescencia. Tiene que generarse dentro de esa hoja porque no usamos esa longitud de onda para iluminar esa hoja. Entonces, esto es lo que está pasando aquí y de esta manera podemos hacer que esta señal de fluorescencia de clorofilo inducida por el sol sea una señal fluorescente directamente medible en una cámara de hojas. Y los artículos que ven aquí, liderados por Troy Magni, pueden hacer esto y tienen más detalles sobre este proceso. Entonces, en el laboratorio podemos crear nuestra propia cortina con un filtro de pasabanda, un bandpass filter, pero desde el espacio necesitamos una cortina también. Entonces, ¿cómo podemos crear una cortina con la que podamos hacer que esta señal sea visible desde el espacio para cualquier instrumento de detección remota? No podemos poner un filtro de pasabanda o un filtro de paso bajo, una bandpass o short pass filter, en la parte superior de la atmósfera para asegurarnos de que el sol no nos ilumine con luz por encima de 700 nanómetros. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que necesitamos es una habitación oscura y tenemos una habitación oscura. Pues no es totalmente oscura, sino que vamos a decir que es una habitación gris. No físicamente, sino en el espacio espectral. Así que estas líneas de Fraunhofer de las que hablé son una especie de habitación oscura en el espacio espectral. Josef Fraunhofer fue en realidad el primero en determinar que si se mide o en detectar que si se mide la luz del sol con una resolución espectral suficientemente alta, se ve que ya no es un espectro continuo. Hay líneas oscuras que en rangos de longitud de ondas específicos son mucho, mucho más oscuras que en el continuo. Y esto es lo que está sucediendo en la atmósfera del Sol. Hay elementos en el Sol que causan este tipo de características de absorción en la luz y llegan a nuestro planeta. Entonces, si tuviéramos una línea Fraunhofer ideal, como la de la parte inferior izquierda, donde tenemos un continuo, pero dentro de esa línea, Fraunhofer es completamente negro, por lo que sería una cortina perfecta. Esto sería el caso ideal. Luego agregamos una fuente de luz aditiva
que es lo que realmente es la fluorescencia, y este es el siguiente gráfico. La intensidad de la fluorescencia es igual en este rango de longitud de onda, pero este es un ejemplo simplificado. Y el resultado es el último gráfico, que es igual a los anteriores, pero se ha movido un poco hacia arriba, ¿no? Entonces, si tuviéramos un espectrómetro que solo mediría o midiera el rango de longitud de onda en el medio, todo lo que verían sería solamente la fluorescencia. Esa señal no puede venir de ningún otro lugar porque estaba en la línea donde el sol no emitía ninguna luz. Lo que ocurre es que la profundidad de la línea está cambiando. La intensidad dentro de esa banda, o IN dividida, IN significa intensidad adentro dividida por IOUT, intensidad afuera de esa banda, eso cambia, esa división, eso cambia. Entonces, en este caso cambia drásticamente porque hubo casi cero transmisión dentro de esa línea, que no es lo que tenemos del sol. Pero incluso si hay 50% de transmisión, siempre cambia la relación de intensidad dentro dividida por la intensidad fuera, que es una profundidad normalizada de la línea de Fraunhofer. Entonces, ¿cómo se vería eso con una línea de Fraunhofer donde las transmisiones pueden estar entre el 30 y el 80%? ¿Cómo podemos utilizarlas como un cuarto oscuro? Aquí tenemos un dibujo de una línea de Fraunhofer que tiene una distribución gaussiana. Es plana en los bordes y absorbe la luz en el medio. Entonces, ¿qué sucede si tenemos fluorescencia inducida por el sol? Supongamos que no hay dependencia espectral de la señal. Esto resultaría en la señal incrementando en una cantidad muy pequeña, alrededor del 1% en el continuo. Si hay fluctuaciones en la luz o la reflectancia, no la desplazaría hacia arriba por un 1%. Se vería como una señal muy similar, pero no exactamente la misma. Así que no es exactamente igual porque una vez que tomamos la relación entre la línea verde y la roja, veremos algo como el azul. Noten que no es una línea recta, es más alta en el medio donde hay una pequeña protuberancia. A esto a veces se le llama el relleno de las líneas de Fraunhofer. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de medir estos pequeños cambios en la profundidad de estas líneas de Fraunhofer para determinar cuánta fluorescencia debe haber estado en esa señal para obtener una medida. Esto lo podemos hacer aplicando rutinas de ajuste, o en inglés fitting routines, en las que ajustamos un espectro completo sobre múltiples líneas de Fraunhofer para determinar el relleno de las líneas de Fraunhofer. Entonces, al determinar el relleno de las líneas de Fraunhofer, podemos determinar la cantidad de emisión de fluorescencia. Básicamente usamos estas líneas oscuras de Fraunhofer como una cortina, y para eso realmente no importa si estamos observando una hoja en un árbol, en un ecosistema o en un hemisferio. La emisión total que medimos o la intensidad del bombillo debe ser imparcial. Esa es una ventaja clave de esta técnica de fluorescencia, que es independiente a la escala. Entonces, si el satélite midiera un píxel cuya mitad es una ciudad o solo edificios y la otra mitad un bosque, en realidad solo mediría la mitad de la señal en comparación a un píxel que estaría cubierto con el mismo tipo de bosque en ambas mitades del píxel. Esta es una diferencia entre fluorescencia y digamos un índice de vegetación como NDVI, donde hay efectos de mezcla no lineales en píxeles heterogéneos. Y este es un problema que afortunadamente no tenemos. Ahora, si se están preguntando sobre la nieve es algo que no podemos ver, no veríamos. Otro importante ejemplo es que esta señal de fluorescencia aditiva también es menos sensible a los efectos de dispersión en la atmósfera. Si alguna vez han aterrizado en una gran ciudad por la noche y las condiciones están nubladas y el avión está por encima de las nubes, a veces pueden ver el brillo de las luces de la ciudad a través de las nubes, y esas luces se ven difusas.
El principio es igual con la fluorescencia de la clorofila. Bajo nubes moderadamente gruesas, todavía podemos ver la señal de fluorescencia, solo que la fidelidad o los detalles espaciales de la señal se pierden. Sin embargo, esto no es totalmente relevante en investigaciones de fluorescencia porque todavía estamos trabajando en escalas espaciales relativamente bajas. Entonces, para medir fluorescencia utilizamos una técnica de rellenado de las líneas de Fraunhofer. Típicamente utilizamos los rangos de la longitud de onda que ven en el rectángulo amarillo en esta diapositiva, alrededor de 755 nanómetros. El hecho que estamos usando este rango es por casualidad, pura casualidad, ya que este era el rango de longitud de onda que proporcionaban algunos de los espectrómetros de mayor resolución en el espacio que medían el CO2 en atmósfera, como la misión OCO2 o la misión GOSAT de los japoneses. Así que podemos utilizar el relleno de estas líneas para medir la señal de fluorescencia desde el espacio y en la parte inferior hay una referencia para aquellos que estén interesados en los detalles de los algoritmos que se han implementado para hacer estas mediciones. Aquí tenemos una breve descripción de la historia y la evolución de estas mediciones. Estas fueron las primeras mediciones de SIF obtenidas del satélite GOSAT. Aproximadamente al mismo tiempo salieron dos artículos publicados, uno de Joyner y el otro de Frankenberg, el autor de esta presentación. Desarrollamos métodos para medir la fluorescencia desde el espacio, primero desde el satélite GOSAT, que es un satélite japonés. La primera vez que vimos la señal obtuvimos una imagen como esta, que era lo mejor que podíamos haber esperado. Este es un promedio anual de la señal de fluorescencia a escala global. Luego lo comparamos con la mejor estimación actual en ese momento del modelo de GPP, que provenía del Instituto de Biogeoquímica del Max Planck en Jena, Alemania. GPP, acuérdense, es la producción primaria bruta de un ecosistema, así que es la energía total fijada por fotosíntesis por las plantas. Las unidades son gramos de carbono por metro cuadrado por día. Entonces, los resultados entre el modelo y el satélite son muy similares. Realizamos comparaciones y en casi todas las regiones encontramos una correlación casi lineal entre la señal GPP proveniente de los modelos optimizados y las mediciones globales del satélite GOSAT. De aquí se asumió que SIF debería ser un buen proxy lineal para GPP. Y en la mayoría de los casos, si observan escalas espaciales y temporales bajas, parece haber una relación lineal entre SIF y GPP. Después de GOSAT vino el Observatorio Orbital de Carbono 2 o OCO2. OCO2. OCO2 tiene un píxel mucho más pequeño que GOSAT, alrededor de 2 kilómetros, pero hace muchas más mediciones, así que los píxeles no son tan ruidosos. Sin embargo, no proporcionan una cobertura global completa. Tiene una franja de unos 10 kilómetros de ancho que pinta, o imagínense que está pintando o cubre el globo alrededor de 15 a 16 veces al día. Y al tener un pincel estrecho o una franja muy estrecha como esta, nunca podremos cubrir toda la Tierra. Pero tenemos un sistema de medición denso a lo largo de esa franja y por ello se pueden hacer cosas específicas que no podemos hacer con ninguno de los otros sensores. Gracias a la densidad de mediciones, podemos analizar señales como en este ejemplo, alrededor de la ciudad de Chicago, y ver condiciones específicas como diferencias en diferentes tipos de cobertura terrestre con más detalle, porque ahora tenemos una resolución relativamente buena. También trabajamos con el satélite Tropomi, y esto es principalmente el trabajo de Philip Kohler. Aquí vemos la señal de fluorescencia en la parte superior izquierda, sobre los Estados Unidos, y GPP
derivado de un modelo, en la parte superior derecha. En la parte inferior izquierda se encuentra la derivada temporal de la fluorescencia y en la parte inferior derecha la derivada temporal de GPP. Uno muestra el estado de SIF en ese momento y el otro indica qué tan rápido cambia en el tiempo. Al correr el video pueden ver una floración de primavera en Florida. Los derivados son bastante altos en algunas áreas y luego toda la temporada de crecimiento se mueve. Las señales de color rojo brillante que aparecen durante un corto periodo de tiempo indican una reducción muy dramática de la fluorescencia. También pueden ver cuán similares son las mediciones del satélite SIF con las estimaciones del modelo GPP. Con TROPOMI también podemos medir la fluorescencia en el rango espectral rojo, alrededor de 680 nanómetros sobre los océanos. Este es un ejemplo en el que pueden ver esta evolución de la fluorescencia roja lejana que medimos típicamente en el rango de 750 nanómetros sobre tierra y la fluorescencia del fitoplancton en el océano en el rango de 680 nanómetros. Ambas medidas utilizan exactamente las mismas técnicas mencionadas anteriormente. Observamos el relleno de las líneas de Fraunhofer, que es muy diferente de otras técnicas que se han utilizado tradicionalmente para determinar la fluorescencia del océano. Lo que es muy interesante de esta animación es que pueden ver regiones de afloramiento en la costa oeste de África o en el Golfo de Bengala o aún en la parte sur de África. Estos son afloramientos extremos de fitoplancton. Otra cosa que podemos hacer es medir la señal de fluorescencia desde una torre para obtener una perspectiva más local. Este es un ejemplo en el que instalamos un espectrómetro que puede hacer medidas similares a las de un satélite. Este espectrómetro se instaló en la parte superior de una torre de flúor que mide los flujos de CO2 y agua directamente. El sitio está en Colorado y está rodeado de árboles de hojas perennes, lo que significa que los árboles siempre están verdes, en inglés evergreens. Esto significa que la fracción de luz absorbida en el tiempo es casi la misma constante en invierno o en verano, porque los árboles mantienen la mayor parte de su clorofila durante todo el año. Esto significa que podemos mejor entender cómo la fluorescencia es indicativa de cambios relacionados con el rendimiento versus los cambios en la luz absorbida. Este fue el propósito principal de la instalación de este sensor en este sitio. El gráfico muestra los resultados de las mediciones durante los periodos de invierno y verano. GPP está en negro y SIF en rojo. La señal de fluorescencia covaría en gran medida con la de GPP. Durante el invierno todavía es relativamente brillante en este sitio. Eso significa que hay mucha luz solar en este lugar. Probablemente más brillante que en Noruega durante el verano. Vemos que durante el invierno la señal SIF también se reduce drásticamente. Y la gráfica muestra que con la señal SIF podemos seguir el ciclo estacional de la actividad fotosintética en este bosque siempre verde. Aquí podemos demostrar claramente que la fluorescencia no solo detecta la luz absorbida, también tiene que ver con el estado de extinción o enfriamiento, especialmente si es una extinción sostenida no fotoquímica, que es común para las plantas de hoja perenne o bosques siempre verdes que hibernan. Si desean más información sobre SIF, está el documento general de Albert Porcar-Castell que mencioné anteriormente. También sugiero esta publicación aquí, la cual es parte de un capítulo de un libro y se centra en la fluorescencia de la clorofila inducida por el sol, sus orígenes, la conexión con fotosíntesis y las mediciones. Contiene un resumen general relativamente amplio de lo que está sucediendo.
En relación a la historia de las mediciones, hay un artículo muy reciente de Gina Mohamed sobre la de teledetección de SIF y la vegetación. 50 años de progreso. Contiene una descripción general muy amplia de todos los diferentes temas relacionados a SIF y la vegetación. Es una muy buena descripción general. Fue escrito por muchas personas que trabajan en una misión europea para medir fluorescencia que se lanzará al espacio. Y esta misión se llama FLEX. Liang Hong-gu tiene un buen artículo en New Phytologist sobre la fluorescencia de la clorofila inducida por el sol y su importancia para el modelado biofísico de la fotosíntesis basados en reacciones a la luz. Esto entra más en la creación de la fotosíntesis entre la luz, la reacción a la luz y la eficiencia del uso de la luz, y la eficiencia del uso del carbono para los términos respiratorios. Y por último, les sugiero este artículo que escribió Troy Magni, Mallory Barnes y Zhi Zhang sobre la covariación de la fluorescencia de la clorofila y la fotosíntesis a través de escalas espaciales. Ahora repasemos algunas limitaciones y advertencias sobre el uso de la fluorescencia. Una es la agregación en el tiempo y el espacio. GPP y SIF muestran una correlación lineal sorprendentemente buena. Sin embargo, no debemos de relacionar de que SIF está siempre perfectamente proporcional a GPP, especialmente en escalas de tiempo cortas o diurnas y en condiciones de estrés. Los artículos que mencioné anteriormente describen esto un poco mejor. Con escalas de tiempo diurnas, los valores máximos de GPP suelen aplanarse con la luz, mientras que la señal de fluorescencia no se aplana tanto. Además, si la planta está estresada, la relación lineal puede romperse, aunque a escalas espaciales y temporales más bajas. Normalmente vemos una relación lineal muy buena. Aún queda mucho por aprender sobre la relación de PS2 y el rendimiento de fluorescencia en diferentes condiciones. Se necesitan más investigaciones en diferentes condiciones ambientales, incluso a escala foliar y a escala de rendimiento. La otra parte es que las recuperaciones, las mediciones de fluorescencia, no son fáciles y los datos son ruidosos. Si han trabajado con índices como NDVI o EVI, por lo general siempre se ven muy nítidos, pero a veces la señal puede ser inexacta o errónea. Entonces la señal se ve con nitidez, pero está equivocada, tiene errores. La fluorescencia suele ser precisa pero ruidosa. Es como una cámara digital que tiene un detector defectuoso y siempre se ve un poco granulada y ruidosa. Con SIF, esto es algo que dificulta la medición. Ese ruido está ahí por naturaleza, porque tenemos que medir un pequeño relleno que es minúsculo. Necesitamos un buen espectrómetro con una relación señal-ruido súper alta para ver realmente esa señal. Entonces la fluorescencia medida es por naturaleza ruidosa. Por lo general, proporcionamos al usuario estimaciones de qué tan alto es el ruido, por ejemplo, cuál es la incertidumbre en cada medición. Es importante mirar los datos para ver si los cambios observados son más altos que el ruido para poder entonces utilizarlos correctamente. Esto significa que hay que prestarle atención al significado de R cuadrado. Si un gráfico tiene una señal ruidosa en un eje, R cuadrado se verá mal, se verá erróneo. Incluso si los mecanismos fueran perfectamente lineales o perfectamente correlacionados. Al tener mediciones ruidosas, R cuadrado disminuirá. En escalas temporales y espaciales más bajas, aún necesitamos entender completamente por qué SIF funciona tan bien. Pueden haber procesos adaptivos en los que las plantas encuentran su punto óptimo en el tiempo, por ejemplo, en condiciones de rendimiento específicas de PS2, donde funcionan de manera óptima. Bajo estas condiciones, es posible que vean buenas correlaciones lineales, pero aún debe entenderse cómo y por qué funciona tan bien.
Recuerden que SIF es principalmente un proxy de la velocidad de transporte de electrones, ya que ambos son impulsados por la luz absorbida. Cómo se usa esto para fijar el carbono y las reacciones del carbono es una historia completamente diferente. Básicamente da lugar a cambios entre la forma en que SIF se relaciona con GPP y entre las vías fotosintéticas C3 y C4, que tienen una relación SIF-GPP ligeramente diferente. Por lo tanto, estas cosas deberían tenerse en cuenta en general. Los próximos pasos en investigaciones futuras de SIF. Se necesitan más investigaciones sobre la relación SIF-GPP y cómo vemos los procesos a diferentes escalas, desde la hoja hasta el dosel. La extinción sostenida no fotoquímica en SIF debe entenderse y caracterizarse adecuadamente. Ya existen vías, pero se necesita más investigación, especialmente en el periodo de transición, cuando comienza esa extinción sostenida. Idealmente queremos combinar las mediciones de SIF con otras métricas para resolver las limitaciones mencionadas anteriormente. Esto podría hacerse, digamos, midiendo la transpiración, lo que da una aproximación de la conductancia estomática y, por lo tanto, también de GPP. También podríamos medir el índice de reflectancia fotoquímica, que está más sintonizado con el mecanismo de NPQ. Podríamos trabajar para medir los ciclos diurnos desde el espacio. En este momento realmente no lo podemos hacer. OCO3 podría proporcionar un pantallazo, pero en realidad no mide el mismo lugar en diferentes momentos del día. Además, ¿qué podemos aprender de SIF en escalas de tiempo más cortas? Esa es una de las razones por la que analizamos los datos de las torres. También hacer uso de señales en diferentes posiciones espectrales. Descubrimos que en términos de SIF emitido por el cloroplasto, esto probablemente sea relativamente difícil de hacer, pero podría decirnos algo sobre la reabsorción de la clorofila dentro de un dosel. Probablemente hayan muchas intensidades de señal en los efectos estructurales que determinan SIF en diferentes rangos espectrales. También estén pendientes de FLEX, que será la primera misión dedicada a la fluorescencia de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, y pueden encontrar el enlace aquí. Y finalmente, sean innovadores, hagan algo que no haya sido mencionado aquí, usen sus propios métodos, úsenlos inteligentemente. Hay tantos datos en tantas áreas diferentes que podrían aplicarse a estudios locales. Así que el cielo es el límite. Muchísimas gracias. Ok, entonces con eso estaremos comenzando la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos al profesor Christian Frankenberg en línea, así que él va a estar contestando las preguntas. Vemos que no tenemos muchas preguntas, así que por favor escriban, vayan escribiendo las preguntas en el buzón en la ventana de questions. Si sean, les pedimos que sean pacientes porque vamos a estar traduciendo simultáneamente las preguntas del español al inglés al español. Así que comenzamos con la primera pregunta. ¿Podrían indicar algún paper donde leer sobre lo expuesto en esta sesión? Could you indicate a paper to read about what was exposed in this session? Oh, okay, great. Yes, there should be some links in the proposal, but we can also put not proposal, sorry, in the presentation at the end, but we can also add some direct links in the Q&A form later on. Once I get access to it, I can post some there. Okay, thank you. Entonces nos indica el profesor Frankenberg que va a tratar de poner los enlaces directamente a las publicaciones que refería en la presentación. Entonces, en las diapositivas, habían varias al final que tenían publicaciones. Y también sugiere la
tesis de doctorado del doctor Philip Kohler y también pondrá ese enlace aquí. Así que este documento lo pondremos en línea en un par de días y tendrá esos enlaces. Ok, la segunda pregunta, ¿qué ocurre con coberturas vegetales que por estación de otoño no tienen clorofila en las hojas? So question number two, what happens with plants that do not have chlorophyll in their leaves during autumn? As I've written there, so typically once there's no chlorophyll anymore, there will be no fluorescence anymore. So it should strongly react to these changes. So the fluorescence only comes from chlorophyll molecules. Okay, entonces se va a ver una disminución dramática en la fluorescencia, ya que la fluorescencia proviene de la clorofila. Entonces, si no hay clorofila, no hay hojas, va a reducir la fluorescencia. Pregunta 3. ¿Se podría usar SIF para detectar los cambios de clorofila en embalses? Me imagino que esto se refiere a vegetación acuática. Could SIF be used to detect chlorophyll changes in reservoirs? And I assume this is aquatic vegetation. Yes, that's what I would read into this as well. In principle, yes. It depends on the size of the reservoirs. Bear in mind that what we currently have for techniques is always like kilometers and above as a scale. And for the OCO sensors, we can't really do fluorescence over the oceans. So this is currently mostly feasible with the TROPOMI satellites. So this has more resolutions of around 5 to 10 kilometers. So the scale is in there, but we could detect red fluorescence over larger lakes. We can definitely see that in land lakes as well and near coastal areas. Okay. Entonces, nos indica que realmente la resolución espacial de SIF es bastante baja. Así que no es algo que realmente se pueda hacer, al menos que sean áreas extensas. Y con TROPOMI sí se está comenzando a hacer. TROPOMI tiene una resolución un poco más alta, de 5 a 10 kilómetros. Entonces, lo están comenzando a hacer en reservorios más extensos o en áreas costeras. La pregunta número 4, ¿cómo se relaciona SIF y NDVI? ¿En qué se diferencian? A nivel de aplicación, ¿qué ventajas tiene SIF respecto al uso de NDVI para el estudio de la vegetación? Okay. So question number 4, what is the relationship between SIF and NDVI and what is the advantage of SIF as opposed to NDVI? So in principle, NDVI is most closely related to the fraction of absorbed light by a canopy. So typically under normal conditions, the absolute fluorescence that we measure is roughly proportional to like the greenness indices multiplied with the amount of incoming light. However, there are still non-linearities related to that. For instance, if you look at evergreen forests like the one in Nyborg Ridge that we've shown, then there is no correlation between the NDVI and the fluorescence signal, because in the winter time NDVI remains stable, but the fluorescence yield goes down dramatically. So in that case, fluorescence tracks the GPP seasonality well, whereas an NDVI system, for instance, in an evergreen forest, as at Nyborg Ridge, would not capture these changes in photosynthesis yields. Ok, entonces nos indica que NDVI es realmente una fracción de la luz absorbida por el dosel de la vegetación. Pero SIF es realmente un índice del verdor por la luz que entra, la luz entrante. Y en realidad no siempre hay una relación directa entre NDVI y SIF en áreas donde hay vegetación, digamos, evergreen, o sea, vegetación verde todo el año. El NDVI permanece alto mientras que el SIF disminuye, ¿no? Especialmente en las temporadas
de invierno. Ok, la siguiente pregunta, la número 5. ¿Cuál es la resolución espacial y la cobertura de Tropomi? Y esto es algo que estaremos hablando el jueves sobre los diferentes satélites que están midiendo SIF y cuáles son sus características. Pero aquí explicaremos un poco. So, question number 5. What is the spatial resolution and coverage of Tropomi? Typically, it's about 7 kilometers a long track and 3.5 kilometers a cross track. It has almost daily global coverage, so the swath is more than 2,000 kilometers wide. They reduced the integration time a little bit. I forgot when it was exactly, about a year ago. So the long track dimension is actually reduced to 5 kilometers now. So it's about 5 times 3.5 kilometers on a single measurement basis, and we get almost daily global coverage, but we have to average a little bit in space and time to get the noise reduced. Okay, así que nos indica que la cobertura misma es, o sea, esa franja de cobertura es de alrededor de 7 por 3.5 kilómetros. Tiene una resolución temporal diaria y tiene una cobertura global. Y la resolución espacial es de alrededor de 5 a 3.5 kilómetros, más o menos. Pero como mencioné, el jueves estaremos hablando más específicamente sobre las características de estos satélites. Pregunta 6. ¿Hay espectrómetros como los que se usan en las torres que se pueden montar en drones? So question number 6, are there spectrometers like the ones you mounted on the tower that can be mounted on a drone? In principle, yes. So the ones that we mounted on the tower, we can't really put the entire system on the drone, but there are some groups, one in Spain, the name escapes me right now, that put similar spectrometers on drones as well. Okay, entonces en principio sí se puede. Y hay algunos grupos que están comenzando a hacer esto y nos comenta que hay un grupo en España, olvida el nombre del grupo, pero ellos están comenzando a utilizar estos espectrómetros en drones. Pregunta 7. ¿Se han intentado combinaciones de las señales SIF con otras misiones como Echo Plus para conocer cómo se complementan ambos, por ejemplo, la evapotranspiración con la fluorescencia? So have you tried combinations of SIF with data from other missions such as EcoStress to see how the measurements complement each other? For example, ET and fluorescence. That's a very good question. We are currently working on that. I haven't yet published anything, but yes. The question is very good, because in principle evapotranspiration is often quite proportional to the CO2 uptake, especially if you rescale it with the vapor pressure difference across the leaf, and this is something that we are currently actively working on. Okay, entonces nos comenta que esto es algo que están trabajando en estos momentos, que en principio es algo muy interesante estas relaciones, y que en principio debe haber una relación especialmente entre la evapotranspiración, debe ser proporcional a la cantidad de CO2 que ingiere la vegetación. Así que esto es algo que probablemente, no hay publicaciones todavía, pero probablemente van a publicar en el futuro, un futuro cercano. Pregunta 8. ¿Podrían recomendar otros productos satelitales que usen fluorescencia para determinar floraciones algales en el agua? En la presentación habló de Tropomi, pero entiendo que pueden haber otros datos. Do you recommend other satellite products that use, or data that use fluorescence to determine algal blooms? In the
presentation, you spoke about Tropomi, but I understand there may be other data sets or products. That's a good question as well. There's one caveat that we should mention. For ocean fluorescence product, we can only retrieve it in the red spectral range at around 680 nanometers. So we can't do this from OCO2 or GOSAT. So using the techniques that we are having right now, we can only do it from GOM, GOM2, or Tropomi. MODIS, though, has already kind of an established retrieval, which works slightly differently. So it's less robust when it comes to atmospheric scattering and other ocean color parts. So if you Google MODIS Fraunhofer line height retrievals, MODIS itself has a fluorescence product over the oceans as well. But we can provide mostly Tropomi at the moment. Okay, and Flex will also retrieve it. Una cosa que menciono es que olvidó mencionar que hay una limitación en términos de fluorescencia sobre el océano, es que las mediciones se hacen en el canal en la frecuencia roja. Entonces no se puede hacer con OCO2, con los datos de OCO2 o de GOSAT, pero sí se pueden hacer con los datos de GOM, GOM2 y Tropomi. Y bueno, estas cosas las vamos, estos satélites los vamos a repasar el jueves. Y nos indica que con MODIS, en MODIS también están haciendo o generando un producto de fluorescencia en los océanos. Así que, y también comentó que la misión FLEX, que será una misión enfocada en estas mediciones de SIF nada más, esa también podrá hacer este tipo de mediciones sobre el océano. Pregunta número 9. ¿Es posible detectar plagas y enfermedades en bosques? Ah, eso es una muy buena pregunta. Question number 9. ¿Es posible to detect pests and disease in forests? I would say in principle, yes, if it reduces chlorophyll and thereby the amount of absorbed light, and if it creates stress at a large spatial scales. However, if it's kind of local incidents, it might be easier to detect those with high resolution imagery from, let's say, Landsat, Sentinels from the European Space Agency, or Planet Labs imagery at, say, a meter resolution. Ok, entonces dice que en principio sí, si se reduce la cantidad de fluorescencia que está emitiendo esa vegetación. Así que al reducirse a par, se crea un estrés en la vegetación. Y esto reduce la fluorescencia. Pero esto es algo que se puede medir a escalas extensas, porque la resolución es relativamente baja. Y puede ser, tal vez sea más fácil detectar este tipo de cosas, especialmente si son a escalas muy altas. Entonces, tal vez sea más fácil utilizar imágenes de alta resolución, como imágenes tal vez de Landsat o de otros satélites con resoluciones más altas. Pregunta número 10. ¿Cuáles serían las aplicaciones más importantes donde se ha utilizado o se puede utilizar información sobre SIF? Question number 10. What would be some of the most important applications where SIF has been or can be used? I would say this is a, there are multiple answers to this question. First of all, I would say that fluorescence is actually very strictly an almost perfect proxy for the amount of absorbed radiation by chlorophyll only. And currently there are uncertainties in APAR that might be both coming from not actually knowing what the amount of downwelling PAR radiation is above a canopy, plus we don't know what the FAPAR really means for some of the vegetation indices. So they are not necessarily related to green APAR, which only excites chlorophyll. So this is one part. The other part is if there's large changes in the fluorescence yield over time as well. I mentioned the evergreen forest. These are examples where we can also outcompete all of the traditional vegetation indices. For instance, at Nyborg Ridge, we could see the strong down regulation in the wintertime in the fluorescence data, whereas the NDVI is kind of temporarily constant. These are just some examples.
Ok, entonces nos comenta que primero que fluorescencia es un excelente proxy, un excelente indicador para la GPP, que es la producción primaria bruta, ya que fluorescencia lo que está midiendo es realmente la cantidad de luz que está siendo absorbida por la vegetación y utilizada para por la clorofila, ¿no? Entonces, es útil para observar ciclos estacionales y se puede detectar y se puede utilizar para detectar áreas que tal vez sean difíciles. Entonces dio el ejemplo de los bosques que son siempre verdes, ¿no? Los evergreen en inglés. Tienen una reducción de fotosíntesis durante el periodo de invierno. Y esto es algo que se puede detectar con fluorescencia, pero no realmente se detecta con NDVI, con eso, ese tipo de índices. Así que también podemos detectar el estrés por medio de fluorescencia. Pero sí hay ciertas limitaciones en áreas, por ejemplo, donde hay muchas nubes, por ejemplo, en la selva amazónica. Entonces, estas mediciones no se pueden hacer en esas áreas por la cobertura de nubes. Ok, la siguiente pregunta, la número 11. Se hacen mediciones en los cambios de clorofila en briofitos. Are there measurements on chlorophyll made on chlorophyll changes in bryophytes? I would say from space, we haven't really looked into this at all because probably the spatial extent is typically not large enough for us to see it, or it's in the understory mostly. But I bet that there's groups that do it locally with PEM fluorescence or others, but I'm not fully aware of the literature on that specific field at the moment. Sí, nos comenta que desde el espacio todavía no han hecho eso, ya que este tipo de cosas tienden a tener una resolución muy alta, este tipo de ocurrencias, los briofitos, y también ocurren debajo del dosel. Pero que él piensa que tal vez hay grupos que estén haciendo este tipo de mediciones con espectrómetros de campo. Pregunta número 12. ¿A qué altura está la torre de medición de SIF del bosque? How high, question 12, how high is the SIF measuring tower in the forest that you showed? That was about 25 to 30 meters high. Sí, esa torre estaba alrededor de 25 a 30 metros de altura. Pregunta 13. ¿Se pueden relacionar datos de fluorescencia con mediciones de carbono, CO2 y de agua de torres, que se conocen como torres de eddy covariance? Ok, question number 13. Can fluorescence data be related to CO2 and water measurements from eddy covariance towers? Yes, that's an excellent question. We actually did exactly that at the Nyvod Ridge flux tower site. And we are doing this also at a couple of other flux tower sites. In principle, if you deploy these kind of fluorescence measurements at a tower where you also measure eddy covariance fluxes directly, that's the ideal test site. Ok, dice que definitivamente, y eso es lo que hicieron en ese ejemplo, en la diapositiva, y que tiene también otras torres donde tienen espectrómetros y también están recolectando datos de agua en esas torres. Así que este tipo de datos, de recolección de datos en conjunto, son ideales. Este es el escenario ideal
que uno desea en términos de recolección de datos. Pregunta 14. ¿Hay alguna relación entre SIF y el calor sensible y latente de un ecosistema? No, no sé si entendí bien, pero el calor disipado en la ecuación de SIF es el calor sensible. Ok. Is there a relationship? Question number 14. Is there a relationship between SIF and sensible and latent heat of an ecosystem? I just want to make sure I understood correctly that the heat dissipated in the SIF equation is the sensible heat. No, the SIF that is being dissipated has nothing to do with the sensible heat flux directly. In fact, the energy going into SIF is so small that it will be much, much, much smaller than the sensible or latent heat fluxes. So SIF itself is not really an efficient quencher of the absorbed energy. It will be mostly going directly into heat, which is then give rise to like the leaf temperature and sensible heat fluxes, and latent heat fluxes are typically even larger than that. So SIF is, it's a very small energetic flux. It does not really change the leaf temperature. Okay, dice que no están relacionados, que es un pequeño cambio en el flujo energético y no cambia en la, realmente la temperatura de la hoja. Ok, la siguiente pregunta. La 15. En la diapositiva 5 se mostró una gráfica acerca del flujo de CO2. ¿Cuál es la razón de valores próximos a cero de flujo de CO2 en suelo, muy cerca de los años 1990 y 2000? On slide 5, there was a graph about CO2 flux. What is the ratio? Now, what is the reason for the values being so close to zero in CO2 flux in the years 1990 and 2000? That's a very attentive question. Good catch. I would have to look for specific reasons directly myself. I can't give you a good answer from the top of my head, but you're right. During these years, the biosphere basically has not really been taking up some part of the emitted anthropogenic CO2 as it does in other years. Typically, this has to do with El Niño, El Niña patterns sometimes, that can reduce the terrestrial vegetation biospheric sink during specific years. Entonces nos comenta que esta es una pregunta de alguien que es muy observador y que va a tener que regresar a ver esa gráfica con más detalle, pero que definitivamente sí hay, sí es diferente en 1990 y en el 2000. No está seguro cuál es la razón, pero típicamente este tipo de cosas se deben a fenómenos como el niño o la niña, por ejemplo. Pregunta 16. ¿Hay alguna experiencia de fluorescencia aplicada a cultivos? Question number 16. Is there any work related to fluorescence to agricultural crops? Yes, we did some work where we installed some of the flux towers plus fluorescence spectrometers in agricultural crops, both in soybeans, which is a C3 plant, and corn, which is a C4 plant. So there we basically saw a much better representation of SIF to GPP for C4 crops, showing a much more linear relationship, and also photorespiration is largely subdued, so it works much easier in C4 plants than in C3 plants, and I think fluorescence is actually even being used in agricultural research directly as well, but we are more looking at the global carbon cycle, so we are looking typically only at large scale fields. But yes, crops are very interesting to us. Sí, dice que definitivamente los cultivos son de algo de mucho interés, y que han hecho estudios de torres, con torres y espectrómetros, en cultivos de soya, que son C3, y de maíz, C4, viendo la relación entre los flujos y la fluorescencia y GPP, pero que más que nada los estudios que hacen son a nivel global, así que los cultivos que están viendo son a escalas extensas,
y que probablemente hay grupos que estén haciendo este tipo de mediciones en cultivos con espectrómetros de campo. Y aquí vamos a poner algunas referencias. Pregunta 17. ¿Existe mucha vegetación epífita en los bosques andinos? Por ejemplo, la presencia de epífitos y epífilos puede generar variaciones en las mediciones. So, question number 17. In the Andes, there is much epiphyte vegetation. I'm not so familiar with these terms. Epiphyles and epiphytes. These are probably plants that live on the trees, yes, okay. In a symbiotic relationship. Okay, so they're asking if these different plants, epiphytes and epiphyles, can generate differences in the SIF measurements. Ooh, this is a good question. Honestly, I can't give you a good answer for now. I don't want to say something that might not be true. So I rather put this on the back burner, and we could do some research on that and give you a better answer in a written form. But at the moment, I don't have a good answer for your good question. Okay. Indica que esta es una muy buena pregunta. No, de momento no está seguro. Así que lo que haremos es buscar algunas referencias y ponerlas en el documento. Ok, entonces con eso concluimos las preguntas. Y como mencioné, este documento lo pondremos en línea en un par de días. Recuerden que hay una tarea asociada con este webinar, y la tarea la estaremos anunciando en la última sesión el jueves, y estaremos indicando la fecha de entrega también. Así que con eso cerramos esta sesión. Antes de cerrar, Christian, we're about to close. Would you like to say anything before we close? No, thanks a lot for participating. This has been much fun. Thanks to Erica for translating everything, and keep up the good research, and muchas gracias. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a todos. Y acuérdense, la última sesión será este jueves. Habrá una pequeña presentación sobre los diferentes datos de SIF de diferentes satélites y las características, y también una demostración. Así que sintonicen a la misma hora, y deseándoles un excelente día. Hasta luego a todos.